Hay un duende por aquí. Alguien que quiere jugar conmigo. No, amigos, tendré que suspender esta investigación. Se cuenta que por estos rumbos existen duendes que se llevan a los niños. Padres han notificado que esos sucesos se llevan a cabo de la medianoche. La verdad no sé si es un cuento o será verdad. Por eso estoy aquí, para investigar estos casos que se han dado últimamente en este año. Más que nada en estos meses, los primeros del año, han sucedido casos muy extraños en esta localidad. Vamos a aventurarnos. La verdad estoy un poco nervioso, la verdad no sé qué cosa me voy a encontrar, pero se dicen que los duendes son un poco agresivos y no amigables, por eso hay que tener cuidado con esas criaturas, si es que existen, claro. Así que bueno, amigos, vamos a aventurarnos. Estamos en este punto donde niños y padres han visto criaturas diminutas en estos rincones, en donde se llega a asomar un ser extraño diminuto. Los padres me comentaron que el mes anterior, o sea enero, a la una de la mañana, su hijo de 8 años había desaparecido una larga noche y se habían enterado por la mañana, y autoridades de aquí comenzaron la búsqueda. Por fortuna, el niño apareció. Ya me encuentro en el lugar donde apareció el niño. La verdad no sé si creer esas historias, pero suena muy interesante investigarlos. Vamos a mostrar aquí en donde se encontró por la mañana al niño Mateo de 8 años. Se dice que aquí abajo es donde apareció chillando, y bueno, pero está sano y salvo. Solamente cuenta que fueron unos niños más chiquitos que él que se lo trajeron a este lugar. Dice que para jugar, que incluso le prestaron juguetes, por eso el niño se quedó toda la noche aquí. Y bueno, pues es lo que el niño cuenta. Como dice el dicho, los borrachos y los niños
siempre van a decir la verdad. Vamos a seguir con esta investigación. Bueno, amigos, ahora me encuentro en el interior de una casa, acá en el patio, más que nada por acá en el monte, en donde me comentan que en donde se encuentran o se encontraban unos puercos, ahí es donde aparecen juguetes, ropa de niños. Ahorita vamos a ir, nomás que sí es algo dificultoso bajar porque llovió anoche y está algo lodoso en esta parte. Por poco me ando resbalando. Y como ven, amigos, hay mucho monte. Bueno, no tanto. Mucho árbol, diré, nada más. Nomás que está circulado. Vamos a ver si podemos cruzar o no, o de aquí lejos, como quiera. Los duendes no aparecen en el día. Siempre aparecen en la noche. Vamos a tener que tener mucho cuidado porque hay mucho palo. Aquí hay vidrios. Atrás de mí me siguen los pollos del vecino. Que no me vayan a picotear. A ver, vamos a encontrar. Según que dicen que aparecen aquí juguetes. Bueno, ahí vemos que aparece el patín del diablo. Puede ser uno de esos juguetes que los duendes usan para atraer a los niños. Hay mucho material aquí. Ahí sí lo pueden observar ustedes. Ahí se encuentra un ¿cómo se le llama? Monopatín. Bueno, ahí el patín del diablo. En mis tiempos se les decía así. Y bueno, estamos viendo acá que hay unas llantas, unas maletas, ropa vieja, en fin, nada de lo fuera de lo normal. Encontramos solamente un lugar donde había puercos que alimentar. Solamente eso encontramos aquí. La verdad, los duendes no se atreven a jugar conmigo a esta hora del día. Tendré que quedarme toda la noche para grabarlos en su movimiento, o mejor dicho, en acción. Vamos a pedir permiso para grabar por la madrugada, que a esas horas se aparecen esas criaturas misteriosas que se llevan a los niños y juegan con ellos porque les prestan sus juguetes. La verdad, parezco un loco estando aquí, pero si no me quedo para averiguarlo, pues me voy a ir siempre con la duda. Por eso vamos a quedarnos y después les grabaré. Vamos a continuar con este video. Y nos vemos hasta la próxima. Esta historia continuará.